Después de su retraso y más de 4 años de desarrollo, de las mentes detrás de Mulaka y Hunter's Legacy, hablamos del estudio mexicano Lienzo. Llega a nosotros Aztech, Forgotten Gods, el cual ya se encuentra disponible desde el pasado 10 de marzo en Nintendo Switch, Xbox, PlayStation y PC vía Steam, Epic Games, GOG y Humble Store. Aunque la pregunta aquí es, ¿cómo es que han llegado a semejante juego de palabras para el título? Y un poco menos importante, ¿la espera ha valido la pena? Es por eso que te invitamos a ver el siguiente video, en donde te trataremos de resolver estas incógnitas. Hablemos de la historia. Aztech Forgotten Gods nos trae una historia alterna a la que ya conocemos, mostrando un mundo futurista en el que floreció el Imperio Mexica, donde tomaremos el control de Achtli, una joven repartidora que vive junto a su madre, una investigadora que trabaja bajo el ala del instituto. Después de acompañarla a la excavación en la que trabajaba, obtendrá el Guardaluz, un guantelete metálico antiguo con el que podremos almacenar y expulsar energía. Y es aquí donde las cosas comenzarán a ponerse returbias, ya que te surgirán preguntas como ¿por qué despertaron los dioses antiguos ahora? Y ¿por qué atacan a los humanos? Estas cuestiones se mantendrán en el aire por lo que dura el juego. Pero claro, también podrás deducirlo por tu cuenta si pones la suficiente atención a los diálogos. ¿Cómo es el gameplay? Aztech Forgotten Gods es un título de acción. Por lo tanto, podemos esperar que incluya golpear a distintos enemigos y que sea satisfactorio. Para esto se presenta la mecánica de Quick Time Events, la cual será el medio por el que acertaremos los golpes a los enemigos que estamos apuntando. Y sí, es como suena, te puedes pasar todo el juego presionando el mismo botón, porque no existen los combos y mucho menos ataques especiales o combinación entre los que existen, convirtiéndolo en uno de los sistemas de combate más simples y poco disfrutables. ¿Qué tal el apartado de audio? En cuanto al audio, hay que aclarar que no se cuenta con líneas de voces grabadas, sino que los personajes emitirán sonidos. Quizás no sea la mejor opción para envolver al jugador en el mundo y sus personajes, aunque eso sí, cabe recalcar el magnífico trabajo hecho en el apartado musical. Las distintas canciones compuestas para los distintos jefes logran bastante el hacer que cada una de las peleas sean intensas y entretenidas. ¿Qué tal está el apartado gráfico? El estilo gráfico del juego es bastante bueno. Sin embargo, a veces muchos elementos desentonan con este, haciéndolo no muy agradable de ver, aunque la iluminación y las sombras son lo suficientemente buenas para ayudar a que la ciudad se vea espectacular. Como ya se había mencionado, los diseños de los enemigos comunes no logran ser interesantes u originales. Aunque sí que esto no aplica para los jefes, que cuentan con diseños asombrosos y con animaciones trabajadas que los hacen ver imponentes e intimidantes. Y por supuesto, espectaculares una vez que los derrotas. Aztech Forgotten Gods, ¿vale la pena? Aunque el juego tenga varios puntos en su contra, es otro gran paso en cierto, no solo en la industria de videojuegos latinoamericana, sino en nuevas ideas y conceptos. No obstante, algo que juega en contra es la falta de contenido, las mecánicas con poca profundidad y en ocasiones el diseño de escenarios. Sin embargo, esto tampoco significa que el título no pueda ofrecer una experiencia disfrutable. De hecho, es bastante bueno, con una combinación de elementos e ideas que funcionan estupendamente. En especial los jefes, que son unos conceptos muy bien llevados y entretenidos. Por lo que si buscas probar nuevas ideas o esperabas este título, estoy seguro que disfrutarás mucho este juego. Si quieres leer la review completa, puedes hacerlo a través de nuestra página web que encontrarás en los comentarios. Muchas gracias por ver. Si quieres más reseñas de tus videojuegos o películas favoritas, no olvides darle like y suscribirte a Bonus Stage MX.